I don't wanna wait before the dream is over. I'm gonna make it mine. Yes, I know it. I'm gonna make it mine. Yes, I'll make it all mine. I keep my life on a heavy rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este que es el programa Coelemu Renace. A nombre de nuestra alcaldesa, la señora Laura Margarita Aravena Alarcón, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, donde quiera que estén, por supuesto, observando este programa, cuyo objetivo principal es entregarle las informaciones ocurridas en los últimos días en nuestra comuna. Comenzamos de inmediato con una muy buena noticia, especialmente, por supuesto, para algunas instituciones y para los establecimientos educacionales de nuestra comuna, ya que la empresa Mundo Pacífico entregará cable e internet gratis a estas organizaciones y a estos establecimientos educacionales. Revisemos la nota preparada, por supuesto, para esta oportunidad. Del Departamento de Educación. Todos los miembros formando el programa Vidal de Carabineros de Chile, también en representación. El señor Camilo Sangüesa Liguera, Superintendente de Bomberos. También agradecemos la presencia de los representantes de la empresa Mundo Pacífico. Y queremos compartirlo con todos, y eso incluye a quienes por un tema económico no pueden acceder a nuestros servicios, pero que sin embargo el contar con ellos se vuelve necesario para su desarrollo. Así vivimos la responsabilidad social y empresarial del Mundo Pacífico, que más que palabras bonitas para nosotros son acciones concretas. Como por ejemplo las 19 instituciones de distinto ámbito que hoy son beneficiadas con servicios gratuitos de manera indefinida. Primero, porque soy parte de esta comuna, y segundo, porque pertenezco a una empresa como Mundo Pacífico que me permite mi desarrollo profesional en el ámbito comercial y personal también. Esto también me da la oportunidad de poder estar cerca de la comunidad, conocer la realidad, las necesidades y la virtud de nuestra gente, para poder incorporar las acciones de responsabilidad social y empresarial de manera concreta, entregando servicios gratuitos a entidades que las necesitan para realizar su labor comunitaria y social, como la Junta de Vecinos, los liceos, las escuelas, hospitales, bomberos, carabineros, entre otros. Por eso el mensaje que hoy quiero entregar es que aprovechen al máximo estos beneficios, por sobre todo los niños y los jóvenes,
que hoy tienen en sus manos el futuro. Esta es nuestra oportunidad de acceder a un mundo de conocimiento, el cual les permitirá acceder a la información, a nuevas ideas de investigación, para tomar mejores decisiones con argumentos claros. Hoy se cumple este sueño. Yo le agradezco a la representación regional, a Guillermo, que es el que representa aquí en Coelemu, que fue escado también, con su familia. Y creo que esta es una gran alegría que le voy a dar este sábado a mis niños, y porque son mucha gente de situaciones económicas muy pobres, que no tienen el sueño de pagar internet, ¿no es cierto?, en sus hogares digitales. Entonces, teniendo allá, ellos pueden ir, si es que tienen computador, y hacerlo en el grupo Scout. Por eso dejo lanzado la idea, importa que sea un poco sinvergüenza, lanzo la idea a alguna autoridad que nos pudiera regalar un computador o una impresora también, para que los niños hagan sus tareas y impriman sus tareas, entonces pueda presentarlo ellos en sus trabajos, en sus colegios. A sus padres también, para que tengan la alegría y la aventura, así como yo decía que nunca iba a poder aprender a trabajar el computador, y ahora me siento orgulloso de ya saber tecletear el computador, de tratar de mandar entrar al Facebook, a entrar al internet, lo que yo no sabía. Scout de Coelemu, Casa de la Inclusión Cucalá, Biblioteca Municipal, Internado de la Comuna, Taller Centro Milimestar, Junta de Vecinos La Orilla, Junta de Vecinos Matasur, Junta de Vecinos Matadero, Junta de Vecinos Eduardo Frey, Junta de Vecinos Los Aromos y Junta de Vecinos El Conquistador. Le damos un fuerte aplauso. Parte de los beneficiarios muy contentos, lo vimos muy emocionado también con este tremendo regalo de Mundo Pacífico. Realmente me siento muy feliz que Mundo Pacífico a nivel regional y local, Coelemu, que lo representa Guillermo, lo hayan dado la oportunidad de ser uno de los beneficiarios. Esperamos, como decía yo, no era hacer de tener algún beneficio más, en el sentido que para fortalecer esta oportunidad que nos dan, tener un computador o una impresora para darle un mejor servicio a este regalo que le está dando el Mundo Pacífico a nosotros y a nuestros 80 niños que tenemos y sus apoderados, para que ellos tengan un espacio, un lugar donde puedan ellos hacer sus tareas y experimentar también los adultos un trabajo en internet. Quiero agradecerle a ti también, mija, que me diste la buena noticia, y aquí estoy muy alegre, muy feliz porque el Mundo Pacífico nos ha dado este espacio para caminar a través del internet y del Facebook. Hoy vamos a disfrutar el Facebook, ¿cierto? Nos vamos a llenar de las noticias de los Scouts. Vamos a aprender a trabajar bien el Facebook para entonces dar las lindas noticias de las actividades que nosotros los Scouts hacemos con la comunidad, porque no solamente somos Scouts, está abierto para toda la comunidad nuestra sede. De todas maneras, muchas gracias y felicitaciones, pues. Agradecemos a Mundo Pacífico también, quienes fueron beneficiados con los Scouts. Parte también de los beneficiados, la Casa de la Inclusión Rucalaf, ¿cierto? Contentos los chiquillos, los vimos que estaban acá, se sacaron fotografías y disfrutaron esta ceremonia junto a Mundo Pacífico, ¿cierto? Estamos felices, estamos muy felices. La Casa de la Inclusión va a recibir el beneficio de Pacífico Cable, así que estamos muy agradecidos. Porque el beneficio es para muchas personas que en situación de discapacidad no tienen el recurso, no tienen la posibilidad de acceder a internet, a cable, ya están saltando, pero más que felices porque van a poder, dentro de sus talleres, de sus actividades, poder compartir esta conectividad, es muy importante para ellos. Así que, como te digo, muy agradecidos, estamos felices. La agrupación es Judey y Asilco. Le agradecen a Pacífico Cable y a su gestión también y a su apoyo. Muchas gracias. Una agrupación más contenta de una de las 19 que están beneficiadas hoy con Mundo Pacífico. Bueno,
Bueno, nos encontramos en una ceremonia Mundo Pacífico, 19 beneficiarios de nuestra comuna, juntas de vecinos, agrupaciones, biblioteca, pero no quedó nadie sin Mundo Pacífico. ¿Sí? Casa de la Discapacidad. A mí como alcaldesa debo dar las muchas gracias porque de verdad una necesidad hoy día sin internet es simplemente no tener, nos falta una manito, nos falta para poder desarrollarnos. Así es que en nombre de todos los cobelemanos que hoy día han seguido beneficiados, todas estas instituciones, un abrazo gigante, ojalá que todas las empresas tuvieran este sentimiento, esta responsabilidad para apoyar y sacar adelante nuestra ciudad. No digo pueblo porque ya es nuestra ciudad. Así es que en nombre, reitero, el agradecimiento de todos los cobelemanos, a cada uno de los que participa de Mundo Pacífico, un abrazo gigante, de verdad, algo tan necesario, algo tan importante, hoy día muchos cobelemanos son felices, ha sido la muestra de cariño aquí en el Teatro Municipal, donde cada uno de ellos ha expresado su satisfacción, su deseo de tener, su deseo como el tío Willy, que para los Boy Scouts, que es gente muy vulnerable, juntar 30.000 pesos era muy complicado. Hoy día gratis van a poder tener esos pequeñitos, la posibilidad de navegar, hacer sus tareas, educarse, aprender un montón de cositas, también entretenerse. Así es que reciban mi cariño y por supuesto un hijo cobelemano. Hoy día me han comentado que dentro de las sucursales un trabajador, un funcionario muy bien evaluado, así es que es producto cobelemano. Muchas gracias. Único, grande y nuestro, como decía yo. Guillermo, ¿cómo está? ¿Y qué se siente estar poder colaborar hoy día con su comuna a través de su trabajo? Bueno, yo igual me siento muy orgulloso, me siento muy feliz de poder venir de nuevo a Coelemo, estar acá. Yo por mi trabajo igual no estoy mucho hoy en día acá porque me toca ver más o menos una zona bien grande que abarca hasta San Vicente de Tagotagua, desde Coelemo hasta allá. Entonces, por lo mismo, yo hoy día estoy muy contento también por el grupo de trabajo que hoy día tengo en la empresa, por el apoyo que siempre recibo de parte de ellos, en mi idea, en todas las cosas que nosotros hemos podido lograr, siempre a base de un equipo de trabajo que hoy día tengo. Y feliz hoy día de también poder estar en Coelemo, al lado de ustedes, y poder venir y entregar esto a través de la responsabilidad social empresarial de la empresa. Muchas gracias, pues se agradece el cariño, se agradece la simpatía. Aprovechamos, María de los Ángeles, Cristian, aprovechamos de agradecerle en nombre de la comuna de Coelemo todo este cariño, todo el beneficio que nos va a traer Mundo Pacífico acá a nuestra comuna. Aprovechar de felicitarlos porque tienen un equipo realmente buenísimo acá en Coelemo y se agradece. No, muchas gracias a ustedes. La verdad es que la visión de la empresa es justamente esa, llegar y estar súper cerca de las comunas donde estamos insertos. Así que muchas gracias a ustedes por la hospitalidad y por acoger también a Guillermo. De todas maneras, hijo de su comuna nada más. Cristian. La empresa la construyen ustedes, nosotros somos parte solamente de esto y uno de los objetivos obviamente que tenemos es estar muy cerca de la comunidad. Y obviamente eso no es casi una obligación para nosotros el poder otorgar estos beneficios, ¿cierto? Para poder estar comprometidos también con ustedes. O sea, más allá de que hay un beneficio, ¿cierto? Privado, nosotros siempre estamos en compromiso con la comunidad. Y ese es uno de nuestros motivos principales también. Muchas gracias y reiteramos por supuesto los agradecimientos en nombre de nuestra comuna, en nombre de nuestra alcaldesa, la señora Laura Aravena Alarcón, a Mundo Pacífico por estos 19 beneficiarios en nuestra comuna. Así que muchísimas gracias y bueno, nada más que invitarlos a que vivan esta emoción, vivan una experiencia, una nueva experiencia, dice, con Mundo Pacífico. Así es. Ahí estaba la nota que se llevó a cabo en el Teatro Municipal, en nombre del municipio, por supuesto, y de la comunidad en general. Agradecemos a Mundo Pacífico por esta importante colaboración o donación, como usted quiera llamarlo. Bueno, la empresa Ahorrocop también apadrinó a la escuela de Guariligüe. Ellos se van a encargar, por supuesto, de estar en las actividades y también, por supuesto, colaborar en el quehacer diario de este establecimiento educacional tan importante en uno de los sectores más populares de nuestra comuna. Ellos son de Rocop y serán nuestros amigos.
Es un gusto saludar a la señora María Elena, gerente de Orgón y madrina de nuestra escuela. Le deseamos a los padrinos lo mejor junto a sus ahijados y recuerden siempre el refrán que no hay que ser apretado. Gracias por estar aquí en nuestra casa escolar y para celebrar este día una guaracha me voy a ver. La Municipalidad de Coelemu, de la comunidad coelemana, especialmente Guariligüe, agradecer esta gentileza, agradecer esta dedicación para que nuestros hijos de aquí de Guariligüe, nuestro asistente, nuestra escuela siga avanzando. Conversaba con la señora María Elena Tapia Bernardo y de verdad es que hoy día tenemos un gran colegio aquí establecido, tenemos un lindo equipo de profesores, de asistentes de la educación comprometidos con nuestros hijos. Lo único, nuestra única pretensión, nuestro único deseo es tener niños integrales, completos, no solamente que sepan matemática, inglés, sino como usted también indicó, con valores, con principios, con respeto, con compromiso, con cariño por la tierra, por el sector, por la familia, por los amigos. La lealtad de esas que nacen de la buena educación. Así es que yo me alegro mucho esta mañana. De verdad que han sido días muy complicados y este es un regalo del cielo para toda la comunidad coelemana. Esto es un bálsamo de amor, un bálsamo de cariño por todos los pequeñitos que hoy día estamos preocupados de educarlos cada día mejor. Estar aquí con ustedes en el día de hoy, en este acogedor lugar, un aire puro que invita a estudiar y aprender, con profesores que se preocupan por sus alumnos y un director que quiere lo mejor para la escuela. Por esta razón, postuló a ser padrino por nuestra cooperativa Ahorrocop Limitada. Ahorrocop es una cooperativa de ahorro y crédito, pero con un fuerte compromiso social, por lo cual tenemos varias escuelas apadrinadas. Nos sentimos orgullosos de aportar al crecimiento de niños y niñas como ustedes, que estamos seguros que serán hombres y mujeres de bien, pilares de su comunidad. Gracias.
saludo, una mención y también una oración para este momento tan especial que lo hemos disfrutado a cabalidad y que esperamos que siga así porque hay mucho más que compartir todavía. Así que ofrezco la palabra, estimado pastor. Bien, agradezco a Dios la bendición que Dios me concede, ¿no es cierto?, y a todos de poder estar en esta gran bendición también, agradeciendo a Orrocó para, ¿no es cierto?, apadrinar nuestra escuela. Agradeciendo, ¿no es cierto?, podemos decir a Dios porque todo esto proviene de la mano de Dios, para que Dios bendiga grandemente, ¿no es cierto?, este establecimiento y a todos los niños. Dice uno de los salmos, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Qué importante que todos estos niños, ¿no es cierto?, sean protegidos por la protección de Dios, ya que en estos días los cuales estamos viviendo, tan difíciles, tan peligrosos, tan malos, pero Dios los puede guardar. Una bendición grandemente de parte de Dios entonces para todos los profesores, todos los que estamos en este lugar y a todos los niños y a todos los colegios. Dios les bendiga grandemente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y a continuación nuestra alcaldesa y la señora gerenta general de también vamos a descubrir este testimonio. Bueno, apadrinados por Orrocó, felices, esto de verdad que fue una fiesta, más que una ceremonia, fue una fiesta maravillosa donde los niños están contentos, los apoderados están felices y imagino que su director está más que contento. Bueno, de verdad, desbordante de agrado, de felicidad por este momento tan especial que de hecho lo imaginábamos, pero no lo dimensionábamos en su real manera y hoy día nos hemos dado cuenta que es realmente fabuloso lo que nos ha sucedido. Porque estamos siendo beneficiados generosamente por una gran institución que tiene prestigio nacional y que con esta acción a nosotros, como única escuela de la provincia y la futura región de Ñuble, estamos siendo atendidos. Y de tan buena manera, si hoy día ya al llegar viene una comitiva importante, se ven muchas casacas rojas que están con nosotros integrados y eso a nuestros alumnos les ha permitido ser sentirse felices, sentirse cercanos a mucha gente que para ellos en su momento dado quizás lo veían a través de otros medios. Así que yo creo que este instante realmente es de felicidad y lo vamos a celebrar como corresponde y vamos a seguir trabajando con mayor fuerza porque son muchas las cosas positivas que nos trae Orrocó. Ya lo dijo su gerenta general que realmente nuestros alumnos iban a ser los más beneficiados. Y desde ya llegaron ellos con atenciones, con exquisiteces, con lo que es una implementación deportiva, con lo que son las flautas dulces, como también lo que se viene a futuro, que es la premiación para quienes sobresalgan en distintas áreas. Así que con eso estamos fascinados y más que en lo personal, contento también por todo lo que ha sucedido con respecto a la venida de mucha gente de Coelemu a ser parte de este importante momento para una escuela rural como lo es la de Guaririhue, pero que tiene mucho potencial, lo describíamos, tiene su radio escolar, tiene periodistas, tiene gente que edita y hemos ganado otros proyectos también que van a posibilitar que en otras áreas de la información estemos bastante avanzados como es la parte televisiva, ya que este año se nos incorpora un proyecto de un estudio de audio, de televisión que vamos así a editar nuestros propios programas y aquí a todo el mundo le gusta eso, principalmente a mí. De todas maneras, un montón de beneficios, un montón de novedades, regalos trae a Orrocó. ¿Y qué le parece a usted? Pues la sostenedora, nuestra alcaldesa, la señora Laura Aravena Alarcón. A ver, muy agradecida, muy contenta por esta hermosa alianza con Orrocó y por supuesto agradecer en nombre de la comunidad coelemana, especialmente Guaririhue, señora María Elena, este cariño, este gran regalo para seguir de alguna manera ayudando a nuestros jóvenes, nuestros pequeñitos del sector. Hoy día lidera este colegio una gran persona, Bernardo Paredes, con un gran equipo de asistentes de la educación, profesores y por supuesto con el apoyo de cada uno de los apoderados. Así es que pequeñito, hoy día fin de año van a haber premios, promedio, rendimiento, valores, así es que simplemente a destacarse y a hacer cada día mejor. Orrocó los va a premiar, promedio, reitero, así que pequeñito, a esforzarse porque está todo dado para que ustedes sean los mejores. Señora María Elena, nosotros felices, agradecidos como comunidad, como coelemanos, estamos muy contentos, muy agradecidos porque ustedes hoy día estén acá con nosotros. ¿Y en qué se basa que hayan elegido la escuela de Guaririhue Alto?
Mira, la cooperativa Borrocop, dentro del contexto de responsabilidad social empresarial, nosotros trabajamos con las escuelas que más necesitan y lo que tratamos de hacer labor de educación preventiva en algunos flagelos que los niños sufren en la sociedad. Y nosotros queremos niños felices y queremos ciudadanos que realmente aporten al país. Y de esa manera la cooperativa Borrocop como empresa privada lo estamos haciendo hace muchos años, más de cerca de 20 años que estamos trabajando con distintas escuelas en todas las partes que nosotros tenemos presencia, desde Santiago hasta el sur. Así que estamos súper contentos porque esta escuela me encantó. El señor director tiene un sello especial que le puso a la escuela, sus profesores, y se ven niños felices. Y yo creo que hoy día esta escuela puede sacar tremendos futuros ciudadanos chilenos con valores, niños que son, se ven contentos. Hoy día las actividades que hicimos me voy con el corazón así lleno de alegría porque se ve que los niños están contentos, están descontaminados de lo que nosotros vemos en la urbe, en las ciudades. Así que yo felicito al señor director, a la señora alcaldesa y a todas las autoridades de la zona que yo creo que tienen que velar porque esta escuela siga próspera y tenga los recursos y lo que más nos interesa, niños felices en su edad escolar y no niños tristes. Eso es un poco lo que busca la cooperativa Borrocop y premiar y también fomentar los valores para ser buenas personas, también fomentar el estudio, la excelencia académica. Así que todo el año estamos haciendo actividades y ahora en mayo ya empezamos con los concursos del medio ambiente, donde empezamos a plantar árboles nativos en cada escuela, que los niños tienen que aprender a cuidar, también el cuidado del agua, cuidado del medio ambiente, y eso lo hacemos en todas las escuelas y a fin de año hacemos un gran concurso de eso. Maravilloso. Muchas sorpresas, muchas novedades entonces trae a Borrocop. Hacer el llamado, aprovechar de hacer el llamado al resto de las empresas de nuestra comuna, de nuestros alrededores, a motivarse y a apoyar a nuestros establecimientos educacionales, no tan solo el sector rural, sino que también del sector urbano. Y como nos vamos a quedar con las palabras de la señora María Elena, queremos niños felices de todas maneras. Así que nosotros vamos a continuar celebrando esta gran llegada de Borrocop acá a Guariligüe. Ahí están las imágenes de lo que fue la ceremonia donde la empresa Borrocop apadrinó a la escuela de Guariligüe. Vamos a trasladarnos ahora hasta el hospital de nuestra comuna donde la directora realizó la cuenta anual de la gestión de este importante establecimiento hospitalario en nuestra comuna. Revisemos las imágenes. En la forma en que las autoridades dan cuenta a la ciudadanía respecto de los logros institucionales y el uso de los recursos públicos. En esta ocasión se utilizará una metodología participativa en que viviremos tres momentos fundamentales. El primer momento va a ser la exposición de la gestión 2015 por parte de la directora del Hospital de Coelemu. El segundo momento va a ser de diálogo y planteamiento de los participantes en mesas de trabajo. Y el tercer momento va a ser un plenario y cierre con una exposición breve de los participantes. Funcionarios que están acá y a la comunidad en general. Bueno, partiremos dando una pequeña reseña de nuestra misión y nuestra visión. ¿Cuál es la visión del hospital que tiene? Y este es ser un hospital comunitario, atento a la realidad de su comunidad, con una infraestructura más acogedora y que responda a los requerimientos de su población, con aumento de recursos humanos, buen trato y mayor oferta de servicios. Integrado por hospitales, CESFAM, postas y estación médico rural. La alta complejidad nosotros la derivamos principalmente al hospital Elmita Martín, al hospital San Carlos, y que son hospitales cierto, dependientes del servicio de salud Ñuble, de nuestro servicio, consultas médicas de urgencia. Realizamos 29.905. Consultas de otros profesionales, 31.395. Con atención integral y satisfacción usuaria. Quisimos también agregar como una visión comunitaria. Prestaciones GES 37.473, exámenes de laboratorio 101.242. Y este año también salió una edición y ahora tiene que salir otra porque este año igual hemos dado un evento, pero ahora ya es que lo vamos a cerrar. Siguiendo la política de transparencia y de probidad que nos rige hoy, que forma parte
del gobierno de la presidenta Bachelet, y más que nunca hoy es necesario que las instituciones transparenten su quehacer y nos muestren qué es lo que hacen con los recursos que el Estado les asigna. Esta mañana Emilia ha hecho en alrededor de una hora una presentación de todo el quehacer de este hospital para los usuarios y usuarias de esta comuna. Y por eso agradecerle a ella y al equipo que la acompaña, quisiéramos nosotros, a nombre del Servicio de Salud, entregarle esta mañana a Emilia y al doctor Carte un reconocimiento del Servicio de Salud por la labor que ellos hacen y con todo el personal del Hospital de Coelemo. Así que... doctora Coelemo, hay varias cosas que me gustaría que usted me colaborara para hacer dentro de la cirugía. Entonces le acepté el reto, esto hace como un par de años atrás, y entonces comencé a venir cada 15 días. Me encontré sumamente simpático aquí la gente y lo que yo podía hacer, además de tener una prima santiaguina que es de acá, de Coelemo, y siempre ella me llamaba por teléfono y me decía, échale para adelante Alejandro, qué rico que estás allá en Coelemo, etcétera, etcétera. Entonces, después el doctor Paul y por intermedio de la directora, dijeron, bueno, es bueno que el doctor Escobar ojalá pueda ser contratado por 11 horas y que venga ya no cada 15 días, sino que venga todos los martes. Yo lo pensé un poco porque realmente venir todos los martes significa suspender la consulta en Chillán. Yo, entre paréntesis, soy cirujano del hospital de Hermina Martí, pero también tengo mi consulta, entonces después de las 4 o 5 yo perfectamente puedo estar en mi consulta. Sin embargo, resultó todo sumamente simpático y gracias a la invitación que me hizo la directora, la señora Lidia, estoy acá y estoy sumamente grato. Veo gente muy agradecida, se hace mucha labor. Yo soy cirujano plástico. La cirugía plástica se divide en dos grupos: la parte reparativa, que es lo que más se hace, y la parte de embellecimiento, que no es el caso. Pero como bien lo dijo la señora Emilia hace poco, además de poder solucionarle un problema funcional a los pacientes, la parte psicológica es sumamente importante. Bueno, hoy día acabo de terminar en realidad mi proceso de haber dado la cuenta pública, que en realidad es un acto como de transparencia donde nosotros contamos lo que hicimos en el periodo anterior. ¿Ya? Bueno, yo acabo de contarle, darles alguna idea, ¿cierto? Y entregar información relativa a todos los indicadores de gestión, ¿cierto? De orden asistencial, también administrativo, pero dando mayor énfasis a lo asistencial que realizó el Hospital de Coelemo durante el 2015. Lo que hicieron nuestros funcionarios, en qué estamos y para dónde vamos también en este año 2016. La verdad es que ha sido un trabajo arduo, en el hospital hay mucho que hacer, tiene mucho movimiento, muy dinámica las actividades que se realizan y que se brindan en el establecimiento. Así que, y como todos saben, un hospital es todo el día abierto a la comunidad.
Entonces todo el día es un trabajo que se hace pensando en nuestro usuario. Nosotros hoy día, yo contenta también con todo lo que hemos logrado y con todo lo que hemos avanzado en el en este periodo. Yo llegué en octubre del 2014 y la verdad es que en un año y medio se han hecho hartas cosas y todavía tenemos mucho en qué seguir trabajando, porque sin duda que es un constante hacer. Pero igual es un lindo desafío. Nosotros el hospital igual tiene gente con muchas competencias, hay gente que está muy empoderada en su trabajo y en su quehacer. Así que yo darle las gracias a mis funcionarios, como lo dije anteriormente, por esta vía, y también a la comunidad, que en muchos casos también es bastante comprensiva porque el hospital adolece, ¿cierto?, de ciertas cosas y hay muchos otros ámbitos los que tenemos que irnos superando también como establecimiento asistencial. Ahí estaban las imágenes de lo que fue entonces la presentación de esta cuenta anual por parte de la directora del Hospital de Salud Familiar, doctor Eduardo Contreras Trabuco. Bueno, y de esa cuenta pública nos trasladamos a la cuenta pública de la alcaldesa de la ciudad, Laura Aravena Alarcón, quien el día martes recién pasado entregó a la comunidad el balance general de la municipalidad. Esto se desarrolló en el Teatro Municipal, donde concurrieron, por supuesto, autoridades locales, dirigentes vecinales y el público en general. Una cuenta que estuvo marcada por grandes avances y, por supuesto, por algunos objetivos que se ha planteado esta administración a largo plazo. Revisemos las imágenes. La Municipalidad de Coblenco, su alcaldesa, el honorable consejo y el equipo municipal, le damos la más cordial bienvenida a la presentación de la cuenta pública correspondiente al periodo 2015. La ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece en su artículo 67, y cito textual: el alcalde deberá dar cuenta pública al Consejo y al Consejo Comunal de Organización de la Sociedad Civil a más tardar en el mes de abril de cada año de su gestión anual y de la marcha general de municipalidad. Deberán ser invitados también a esta sesión del Consejo las principales organizaciones comunitarias y otras relevantes de la comuna, las autoridades locales, regionales y los parlamentarios que representen al distrito y la circunscripción a que pertenezca la comuna respectiva. A continuación, y para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Función de Municipalidades, la alcaldesa dará inicio a la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal para dar cuenta pública a este y a la comunidad en general de la gestión correspondiente al año 2015. Con ustedes, la señora Laura Margarita Cabrera, alcaldesa. Siendo las 12:10, comienza la reunión en nombre de Jesús y de la Madre. Agradezco a cada uno de los presentes su asistencia para, de alguna manera, informarse con respecto a lo que sucedió en todas las áreas el año 2015, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. Nuestra misión como municipalidad es, por supuesto, tratar de satisfacer todas las necesidades y asegurar la participación en el progreso económico, social y también cultural. Nuestra visión es ser una municipalidad líder que promueva el desarrollo integral de la comunidad con una gestión eficiente, transparente, participativa, posicionando a Coelemu como una ciudad ordenada, segura, moderna, inclusiva y saludable, donde se fomente también la cultura. Vamos a comenzar con el Secretaría Municipal, a cargo de nuestra querida Alicia Hernández. Por supuesto que agradezco a cada uno de los integrantes.
informarles que la Municipalidad de Coquimbo cuenta con 129 funcionarios, entre ellos planta, contrata, honorario y programa. También tenemos 70 trabajadores que yo doy las gracias porque de alguna forma lo que hemos logrado es en base a los PMU, 52 trabajadores, también 12 personas que trabajan en CONAF, a cargo también de la Municipalidad, y apoyo 6 personas de la ONG. Bueno, Iserita Hernández, para nosotros está a cargo de todo lo que es Secretaría junto a su equipo, donde tiene la función de dirigir las actividades de Secretaría, desempeñarse como Ministro de Fe, por supuesto, recibir, mantener y tramitar cuando corresponda la declaración de intereses y llevar el registro de todas las organizaciones y juntas de vecinos. De acuerdo a la Ley de Rentas 2, a Iselita Hernández y en su departamento de la Oficina de Partes, es importante y mantiene a disposición toda esta documentación, como son el presupuesto municipal, el plan regulador, las diferentes ordenanzas, resoluciones, plan de desarrollo. Cualquier información en la Oficina de Partes con respecto a esta documentación, están ahí, están permanentemente a disposición. El Consejo Municipal, el año 2015, estuvo conformado por quien habla y, por supuesto, la concejala Angélica González, don Luis Ortiz, don Héctor Rojas, Natalia Cabrera, don Osvaldo, don Leopoldo Silva. Y durante este periodo, comprendido de lo que se está analizando, hubo 36 sesiones ordinarias y 17 sesiones extraordinarias. Y ahí están los números de acuerdo a los que se ha llegado. Durante el año 2015 también, dentro de lo que es Secretaría Municipal, se registraron 15 nuevas organizaciones, se entregaron 398 certificados y 16 inscripciones. Bueno, cuenta pública, año 2015, terminada, finalizada, bastante contenta, extensa, unas palabras bastante bonitas también, reconocimiento por tantos proyectos, así que felicitaciones porque se ha hecho la pega, se ha hecho con cariño y se ha hecho como corresponde, no tan solo de parte de usted, sino que también de todos sus funcionarios a quien usted dirige. Así es, bueno, agradecer a cada uno de los funcionarios de todas las dependencias, de todas las unidades municipales y por supuesto a los dirigentes, a los concejales, quienes tenemos pasión por Coelemu y nuestra única pretensión es ver Coelemu unido, lindo, precioso, con espacios inclusivos, con espacios para todos. Así es que se ha entregado una cuenta pública año 2015 con todo lo necesario. Ustedes pueden revisarla. Si hay alguna sugerencia para el año 2016 que pueda ser incluida dentro de lo que es el motor de la Municipalidad, la SECPLAN, bienvenido. La idea es que Coelemu sea cada día mejor. Tenga espacio para todos, con participación y de cada uno de ustedes. Todos los departamentos nombrados, con cada uno de sus proyectos, cómo se han invertido los dineros, todo lo que los vecinos quieran saber, todos quienes quieran saber también en qué se están ocupando nuestros dineros municipales, los dineros de todos nosotros, de todos los chilenos, de todos los coelemanos. Él es el dinero de todos los coelemanos que de alguna forma tienen que estar informados, preocuparse en qué se están gastando, en qué se están invirtiendo, si hay alguna idea, si hay alguna iniciativa, bienvenido. Aquí nosotros estamos llamados a administrar, estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Por supuesto que hemos tenido algunas equivocaciones, algunos errores, pero han sido subsanados y también algunos subsanables. Así es que en nombre de Dios, en nombre de cada uno de los que ha sido un aporte para Coelemu, muchas gracias. De verdad que ha sido mucho el trabajo, pero lo hemos realizado con el corazón. Es por eso que todavía andábamos a 1000 por hora, porque no nos hemos cansado, lo hemos hecho con todo el corazón, con todo el convencimiento de que queremos lo mejor para la comuna de Coelemu. Esa es la idea, un teatro lleno, un teatro con muchos aplausos, con mucha risa, con harto cariño, se sintió eso exquisito. ¿Cómo está Laura Aravena hoy día? ¿Está contenta con esta cuenta pública? Estoy muy contenta porque sé que el líder aquí es un señor que se llama Jesús y nos está dando las indicaciones de cómo sacar este gran buque que se llama Coelemu adelante, con la cooperación de los concejales, de los dirigentes vecinales, con los profesionales, con los funcionarios, todos encabezados por un líder que para mí es el que maneja y dirige cada uno de nuestro actuar, siempre con el acompañamiento de él, siempre pidiéndole perdón a él, siempre de alguna forma pidiéndole que nos resguarde, porque también hay que indicar que el mal existe, la maldad existe y uno protegida por él va a salir adelante. De todas maneras, la dejamos nosotros, felicitaciones en nombre de toda nuestra comuna, en nombre de Itata Visión, por supuesto, por esta gran cuenta pública año 2015, y la dejamos para que pueda seguir recibiendo el cariño. Gracias. De cada uno de los coelemanos que la estuvo acompañando hoy día. Gracias. Felices de tenerlos acá en nuestra comuna, en nuestra casa, y de que esté con nosotros en nuestra cuenta pública.
Bueno, y estoy agradecido que me hayan invitado a escuchar la cuenta pública que está dando la Municipalidad de Coelemo. La verdad que yo me sorprende que haya tanta unidad, tanta buena intención de progreso, porque Coelemo está cambiando, está creciendo gracias a las gestiones. Aquí nada, no se puede avanzar si no hay unidad. Y veo que aquí Coelemo está trabajando con unidad, se está esforzando el grupo, se está con la comunidad. Mientras la comunidad esté unida, yo creo que hay posibilidades de crecer, de avanzar. Hay mucha ganas de avanzar en Coelemo. Hay otras partes en que lamentablemente la división ha provocado retroceso. De todas maneras. Yo decía hace poco rato que para que avance, para que haya progreso, para que se tienen que unir los bueyes. Aquí un buey no puede avanzar una carreta. Lamentablemente es así. La carreta avanza con los dos bueyes unidos, pero si usted separa el del lado izquierdo con el del lado derecho, lamentablemente la carreta no va a avanzar. Y si usted acá en Coelemo está con la intención de progresar, de avanzar, creo que es la mejor oportunidad que se haga, porque hay muy buen apoyo regionales, pero hay que saber aprovechar esas intenciones de conseguir los recursos para poder lograr lo que quieren. De todas maneras, nosotros como Itata Visión, como coelemanos, en nombre de nuestra Municipalidad de Coelemo, agradecemos que usted esté acá con nosotros, que nos esté acompañando. La verdad es que a nosotros eso nos llena el corazón, invitar a nuestros vecinos a que nos conozcan, a que, por supuesto, a través de la señal de Itata Visión también lo conozcan a usted, porque muchos habíamos escuchado hablar de usted, pero no teníamos el placer de conocerlo. Así es que, bienvenido a nuestra comuna, siempre con mucho cariño, aquí se trabaja con cariño y se hace todo con cariño. Mira, independiente que esté haciendo la gestión municipal, yo creo que Coelemo siempre ha tenido las puertas abiertas para toda una comunidad, no solamente para los que son de la comuna. Coelemo está abierto, hay muchas personas que pasan, viajeros que pasan acá, entonces tienen que fomentar también el turismo. Creo que tienen un buen proyecto con el río Coelemo. De Coelemo, y así en las vías de caminos que están tratando de unir Rafael con Guaririgüe, Coelemo con Beguitata. Creo que es una comuna que está progresando. Ahora, se ha analizado el tema de que Coelemo debiera ser cabecera de provincia cuando se cree definitivamente, se autorice ya, o se apruebe, que Ñuble sea región. Yo creo que Coelemo, y he estado también yo opinando respecto a la postura que tiene Coelemo de conseguir que Coelemo sea región. Yo creo que me parece porque la infraestructura que tiene Coelemo le permite recibir nuevas autoridades, formar, porque hay una gobernación que tiene que llegar a la cabecera de provincia. Lamentablemente Quirihue está... Yo soy quirihuano, pero eso no significa que sea un traidor de Quirihue. Veo la realidad de Coelemo, veo mucha unidad, los concejales. Oye, no hay división, en los concejales hay apoyo a la autoridad comunal. Ahora, si Quirihue está en desventaja respecto a lo que pueda aportar, va a tener que luchar para que se mantenga esa posición. Caso contrario, Coelemo está demostrando una capacidad de superación, una capacidad de unidad y una capacidad de infraestructura para otorgarle a las nuevas autoridades que llegarían a la cabecera de provincia. Así que yo felicito realmente a las autoridades comunales de Coelemo por este gran paso que están dando, por este gran apoyo que están pidiendo de que Coelemo sea la capital de la provincia de Itata. Ahí estaban las imágenes de lo que fue la presentación de la cuenta pública de la alcaldesa de la ciudad Laura Margarita Aravena Alarcón. Por destacar, algunos de los hitos importantes, se destaca la compra de 10 hectáreas para la construcción de 500 viviendas, lo que por supuesto dará solución a un importante número de familias que han anhelado el sueño de la casa propia durante muchos años. De esta forma hemos revisado las principales informaciones ocurridas en los últimos días en nuestra comuna.
A continuación, los vamos a dejar con imágenes de lo que fue la celebración del Día del Libro organizada por el Liceo Domingo Ortiz de Rosas en la Plaza de Armas de nuestra comuna. Nos encontramos en otra oportunidad. A concederle todos sus deseos. Oh no, la verdad es que soy un fraude. He mentido, no podría ayudar a la pequeña Dorothy y a sus amigos que me pidieron con tanto anhelo sus deseos. Pero, ¿puedo encontrar la solución? Al pequeño León le puedo entregar todo lo que me pidió. Entonces, lo único que les pido es que ustedes no delaten mi secreto todavía, porque claramente se van a desilusionar de mí. Yo soy el León de Lata y estoy en busca del mago de oro para pedirle un corazón, porque yo no tengo. No puedo sentir. I don't wanna wait before the dream is over. I'm gonna make it mine. Yes, I know it. I'm gonna make it mine. Yes, I'll make it all mine. I keep my life on a heavy rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the